A continuación, para hacer uso de su discurso de apertura, tiene la palabra la convencional Francisca Lincolnao. ¿Aló? ¿Se escucha? Marimari, Lamien Presidenta. Marimari, Compuchem Lepalut Fameu. Incheta Francisca Lincolnao Pinguén. Soy Machi. Saluda a Yantan Puche, Mapuche Zungunmu, Conguay Maputamlelu, Alketulelu. Incheta Mantan e Indetuit, Famtam Lepayin, Pachirukamu. Tainca y alta impu mapuche, tainca y alta imapu, tain lawen, tain ko, tain menoko, tain chayenko, fei chisungo mutamle payin. Fei mumai, chaligunu pentan puche, wal mapu tatfi, putuchisungo tamali, kake mapu, kake nelfun, apole puita soltao, apole puita miliku, feleno afuluta wal mapu, nielaita repetu, repetan el aita pumapuche. Fortaco y fitani feme kengen, que chupataka chipanto tayenein, tayin weishalen, tayin anchakan ngetofel tani mapu, tayin repetan yafel, winyolel ngetofel tayin mapu, feimeu tatfi fante pumuta felepain, welungo imala yein chemsung mutayin felepan, katfachi puche tatfi, comple mapu wal mapu tachpai, bu señora puinka, pchikeche, pchikekona, pchikezomokom, estudiante, feimutatfi, Feimutamli tatfachi nueva constitución pipiengi, tayin escribí pa alta nueva constitución. Feimutamle payin, feimo alketulelu, compuche alkepe inchetamachi tatfi, tuun tatfi, rawe pingitanilof, comuna pare la casa, machi te inche eliapchi somon en tamachin, mariga yuchpantani en tamachin tatfi, comche takim neneu, feimutatfi machingen mu, defenden tani mapu, tani winkul, tani ko, tani menoko, tani sayenko, tani lawen, tani guayen nativo, mleluta winkul meu. Feimu tatfi weun, con el convenio 169 de la OIT. Feimu, y persiguen euta soltao. Feimeu, hasta que montaje tatukulel ngen, culpatu ngerumentazungu meu, presun tukungen tatfi. Afkento sufrin, afkento kuchanto piuken. Feimu tamlepan tatfa meu. Feimu tawichalepan. Machita inchetatfi, tani defende al tan puche, tan puma puche. Feimuta pan, feimuta kuntatfasi, winkaru kameu tatfi, ngusam kameke pan. Tani sufrin meu, tani kustantu piuken meu. Feimuta uirintu kuntatfasi candidaturamu. Feimuta huevun tatfi, putuchi voto tan entun. Feimuta tfi, mlepa in tatfi, puma puche, pulamien, escaño reservao. Kiñeu kliayin, kmexawayin. Neuentule ahí en tatfachir cameo. Fente ahí de ahí, y en capiete o tapuinca. Sur neuentule ahí, sur que yo le ahí, que me chupa ahí tatfachir un tatfi. Feimo mai, chaule pa ahí en tatfi. Al que tu leiman, chungan taca winca tatfi, rangin chupa tatfi, capchinta inca neim tatfi. Contra el femenil ahí en tatfi. Feimo, mustam came quepan. Arauco comple mapu. Apolita soltao, apolita milico. Fei meu, huyache antemeu, domingo meu, camle puntat fi putakina, pitrufken, mleita huishazungu, mleita huishangcham. Reyen ita mapuchet, kulel nyalta kinye canal, rompe nyalta tila ufu, mleita cementerio, mleita ngiliatue, fei muta amula linta in canal pipingita puinka, fei muta ngucham chum yen eben, usteka umen, sufrimen, Rangi usted a felita puche, chauelu me kingan. Tani neuento a felta ni mapu meuengan. Feita ni tukulel ngeno a felta empresa.
represa tatuayin pipingita tipuche tatui publicu. Feimao que liucleayin. Uchan cuanto me que afiinta feichi puche, nieluta wisha que sumo. Compañu liin, puayinta feichi sumo. Camelita pucon, chumel tatui, semana territorial mo. Chipan, malita wisha que sumo. Talcatu camequinita puma puche. Apolita balin mutapucona. Mekita ni wenyang nengen. Nielipu mekingan, lukutu mekingan. Feimuta wichamenta inche, feimuta kimnenta chumlenta sumuta territorio mapuche tatfi, feimuta wichapan, fante pumutatfi femeshi sumuta mlegelu, wimtunta neita puinka, wichamelfita montajengan, presun tukupefiluta che, tukupefiluta carcel meu, incheta femeshi tukungen, femeshi ta carcel conmen, remontaje meu, recoila meu, sufrimenta kinyachipantu, feimuta kimnefinta tfachi sumu chumestan sufrilenta pumapuche, Chumechitan kusantu lenta pu mapuche. Incheta tfatam lepan. Tani, uñolel ngetolta mapu. Pu mapuche. Uñolel ngetolta niko. Tani, yami alta pu mapuche. Repeta ngelta pu mapuche. Eku ngelta winkul, yami alta winkul. Repeta ngelta winkul, repeta ngelta lawen. Repeta ngelta huayye nativo. Tani, kastuka meken enol. Confeche tungumuta wichaban tatfi. Masingen mu inkainpe meken tan lawen. Inkainpe meken tani, winkul tatfi. Feime uta uchapan, feime uta fin ucham kamekepan, machingen uta fi, newentu lenta sumeu, newentu lenta uchameu, fem no fuli, rechenge fuli, newentu layafun, uchapa layafun tatfachu inkau kameu, al keiman tatfi bu ekanyu reservao, koma puchetam lebai, feime uta fi kakne, feitfach papel, wilintukungi tatfi, mlitani traducikelu tatfumu, feita leia y tatfach papel, Welo newentu betan puma puche al que tu lelu wal mapu. Shumechita newentu lepan tatfachi winkaru kameu. Kafe meche newentu beta wal mapu. Kafe meche newentu lepetan pula mienta puma puche. Petuta velepan tatfi. Al que tu leiman. Enta kal ngeto inte in maputem. Enta kal ngeto inte inko. Feichi sungumuta wichapan. Feichi sungumuta lepan. Y también en castellano. Le digo, le entrego un mensaje al presidente Piñera, que saque su carabinero y los militares en Huaylmapu. Esa no son la solución de arreglar las cosas. Está sembrando violencia, odio para el pueblo mapuche. Y también le pido a los senadores que aprueben el indulto general para los presos de la revuelta, y también para los presos políticos mapuche de Huaylmapu. Mari Mari Puche, como le palufao, Mari Mari, ñaña Elisa, presidenta, conta mi Puche. Mi nombre es Francisca Lincolnau Huircapán, y soy machi desde los 16 años. Esto es una gran responsabilidad que yo no elegí, pero que he cumplido fielmente. Llevo casi 50 años ejerciendo el rol de autoridad tradicional y ancestral mapuche, y entregué mi vida a trabajar por la salud física y espiritual de los pueblos y la Ñuque Mapu, porque eso me ha permitido Chaung Nechen. Como machi también, he tenido que mirar a los ojos a muchos monstruos durante la vida. Enfermedades, dolores, pobreza, racismo, plagas, tóxicos que enferman la naturaleza y la avaricia de unos pocos, que impiden el comefelén para todos. Pero sin duda, el monstruo más grande que me ha tocado conocer es el monstruo de la prisión política. El año 2008 defendí el Huincul, el menoco, el lahuén y las hierbas medicinales de mi pueblo. Y por eso fui la primera autoridad mapuche en ganar en tribunales un caso invocado, el convenio 169 de la OIT. Pero por la misma razón, el Estado chileno me ha perseguido hasta lograr un montaje en mi propio LOF. Fueron tres juicios de los cuales salí absuelta. Tres juicios que no han sido reparados por el Estado chileno y por los que actualmente han sido
tengo una causa vigente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las marcas de la prisión política que dejó en mi piel y en mi alma jamás van a borrarse, pero confieso que si naciera de nuevo y tuviera la oportunidad de elegir otro camino, volvería a defender la Ñuqui Mapu, volvería a defender la tierra, tal como lo hice y hasta con mi propia vida, porque si de algo estoy segura, es de que nunca dejaré de alzar la voz por mi gente, por mi territorio, por la dignidad de mi pueblo. Estos meses en Santiago tampoco han sido fáciles. Ser machi y estar lejos de mi rehue tiene un costo para mi salud física y espiritual. En Milof, cerca de mi Huincul y los Menocos, está todo mi Nehuen, y es un lugar con el que tengo peumas cuando estoy en la Huaria. Sin embargo, la misión que se me ha encomendado es mucho más grande y, como siempre, voy a resistir hasta cumplir el objetivo. En este edificio hay fuerzas que chocan constantemente. Hay Nehuen, hay esperanza en los cambios y hay amor. Pero también estas paredes siguen siendo testigos de la ignorancia, el odio y el racismo que siempre se ha permitido escribir aquí en nombre de la ley. Yo misma me encuentro día a día en los pasillos con esas fuerzas, a quienes le molesta nuestra presencia y la justa lucha de nuestro pueblo. Nos mantenemos aquí gracias a nuestras familias, gracias a las comunidades, al equipo de trabajo y al Nehuen de los Lamien de escaños reservados. Nos mantendremos aquí hasta el final, como lo demuestra la historia de mi pueblo, para demostrar que la plurinacionalidad es mucho más que levantar nuestras banderas. Plurinacionalidad es enfrentar junto al monstruo más grande, eso que no quiere borrar una constitución escrita con sangre y despojo. Plurinacionalidad es no dejar de pedir justicia para Agustina Huenupe Padián. Plurinacionalidad es no dejar pedir justicia para Macarena Valdés. Justicia para Nicolás Aquintremán. Justicia para José Mauricio Huenupe. Justicia para Jorge Antonio Suárez Marihuán. Justicia verdadera para Alex Lemón Saavedra. Justicia para José Gerardo Huenante Huenante. Justicia para Matías Catrileo Quesada. Justicia para Camilo Catrillanca. Justicia para los Pulamien que el Estado chileno y su pseudodemocracia nos arrebató. Porque son mucho más que plurinacionalidad. No es más muerto por luchar. Es más, no es más muerto por luchar de ningún pueblo. Plurinacionalidad es entender que las tierras robadas y usurpadas deben volver a sus dueños. Plurinacionalidad es la restitución del territorio ancestral. Plurinacionalidad es justicia por todos los niños y niñas mapuche, víctimas de la violencia del Estado chileno. Plurinacionalidad es reconocer a los Pulamien, a las mujeres mapuche que resisten la prisión política de sus Wenchu con dignidad y valentía. Y que todos los feminismos solidaricen con sus luchas. Plurinacionalidad es la desmilitarización del Huelmapu. Hoy hemos hablado, plurinacionalidad es exigir el fin del decreto del 701 y fuera las forestales del Huelmapu. Hoy hemos hablado en nombre y memoria de todas las generaciones mapuches, víctimas del genocidio, la colonización y el Estado chileno. Estoy aquí para recordarle al mundo que sin restitución de tierras nunca habrá paz. Mari Chihuehu. A continuación.